todos, soy Liz Müller, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver el botón de bronce. ¿El botón de bronce? ¿Existe el botón de bronce en YouTube? Sí existe. Y si quieres conocerlo, quédate para que lo conozcas. Y bueno, quiero platicarles que hace un tiempo yo estuve investigando sobre esto de los botones de YouTube. Yo tengo apenas 55 mil seguidores aquí en YouTube. Y bueno, yo dije, oh, llegar al 100 mil para ese botón, ¿no? La dichosa placa, ¿no? Y bueno, buscando por la red me di cuenta que existe un botón de bronce. Un botón de bronce que todos podemos obtener. Bueno, casi todos podemos obtener sin necesidad de llegar a los 100 mil suscriptores. Y bueno, antes que nada se los voy a mostrar y después les voy a contar cómo pueden obtenerlo, de dónde viene y todo esto. Bueno, pues así llegó mi botoncito de bronce en este paquetito muy lindo. Este paquetito viene de Ibiza, este botón lo mandan desde España. Y bueno, pues se los voy a mostrar, que yo estoy muy emocionada y contenta. Primero que nada, ¡charón! Este es el famoso botón. Aquí se los muestro de más cerquita. Aquí dice Liz Müller 50K Nautiahorro, que son los chicos que lo envían desde Ibiza. Miren, aquí está de lado para que vean lo gruesecito que es. Este material es, pareciera cristal, pero no, es como de, pues de acrílico, de resina. Pero miren qué lindo. Estos glitter no crean que se caen ni nada, están como integrados por dentro, todo es súper lisito. ¡Ay, qué nice! ¡Qué nice! Bueno, lo voy a poner por aquí mientras, lo voy a poner por aquí para que lo estén mirando mientras, mientras yo hablo. Y bueno, déjenme platicarles que para obtener este botoncito, si tú eres creador de contenido aquí en YouTube, bueno, pues lo único que te pide Nautiahorro es que seas una persona que tenga 10,000 seguidores como mínimo, 10,000 fans o 10,000 suscriptores. Y bueno, también te pide que estés creando contenido constantemente, que vean que eres una persona que realmente le gusta crear el contenido, que está otorgando algo a su público. Esto no tiene ningún precio, a mí no me costó absolutamente nada, ellos te lo mandan a cualquier parte del mundo. Me gustó bastante el concepto que manejan ellos, porque ellos me inspiraron cuando yo los contacté y les dije que cómo es que otorgaban este botón, o por qué lo hacían así, como que pues pagar el envío, hacer la pieza, todo esto, porque aparte es un adorno súper bonito. Es algo como una insignia de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Porque pueden parecer pocos 10,000 suscriptores, pero no lo son. Para nosotros que creamos contenido es muy difícil, a veces tardamos años llegar a esa cifra. Imagínense 100,000, yo creo que muchos se quedan en el camino. De modo que ellos lo hicieron como una manera de incitar, ayudarnos, darnos como pues un instintivo como para decirte muy bien, vas muy bien, échale ganas, no dejes de hacer lo que te gusta. De modo que a mí me pareció súper padre que las personas, que un grupo de personas como Nautiahorro piense en quienes creamos el contenido, en lo que tardamos en colocar una cámara, en editar un video, para darles algo a ustedes, transmitirles algo del otro lado del mundo, a muchísima gente que tenemos alcance de que nos pueda ver. De modo que a mí me parece una iniciativa súper, súper padre. Los invito, voy a dejar por aquí el Instagram. Ustedes tienen que ir a Instagram, tienen que enviarle un mensajito, seguirlos obviamente, enviarles un mensaje privado y decirle: este es mi canal, yo tengo más de 10,000 suscriptores y me encantaría tener mi botón personalizado de bronce. Y entonces ya ellos ven si realmente eres activo en tu canal, notan si realmente te gusta lo que haces, que sea un contenido que ofrezca algo al público. Y eso es todo, eso es todo. Estés donde estés, puedes tener este botoncito que está muy muy lindo. Ahí está, ya lo puse yo aquí en mi vanity, estoy muy contenta. Pero bueno, pasando al otro tema, si tú no eres creador de contenido, no eres youtuber, pero amas Instagram, ¿eres instagramero o instagramera de corazón? Pues ¿qué crees? Muy pronto les voy a mostrar unas plaquitas, unas camaritas. Bueno, les voy a mostrar una. Les voy a mostrar una porque tengo varias. Tengo por aquí cuatro. Tengo cuatro. Cuatro camaritas. Pero les voy a enseñar una. ¡Miren qué hermosura! Dejen ahí que no brille. Vean qué hermosura. Voy a sacarla de un estuche. Aparte que el estuche está muy, muy nice. Aquí adentro, si lo pueden ver, no se vea, viene como terciopelo, pareciera terciopelo. Y esta cajita así como certificada, muy, muy bonita.
Les voy a mostrar por aquí. Ojalá que se aprecie súper bien. Porque es una cosa divina. Esta camarita de Instagram. Igual el glitter no volatiliza. Está completamente encapsulado. Y de este lado. Es una insignia de camarita. Que también está muy, muy padre. No sé si se logre ver por ahí atrás. Más o menos para que vean la diferencia del botón cómo está. Es una insignia también. Por ahí. Ahí está. Ahí la voy a dejar. Y bueno, pues estas insignias, y no solo en ese color, en muchos otros colores que les voy a estar enseñando, por ahí también van a estar, ya les estaré platicando sobre ellas, igual ya tenemos un sorteo, déjenme en los comentarios si les interesaría algún sorteo sobre estas camaritas, que ya les estaré platicando en este video, en otro video, ya que este quería dedicarlo únicamente al botón. Chicos, espero que les haya gustado este video, que haya sido informativo. Yo la verdad es que quiero agradecer a estos chicos de Nauti Ahorro, pues su tiempo y su dinero, claro que sí, en estarse molestando por incitarnos a nosotros a que sigamos adelante, porque a veces nos quedamos, como lo repito, en el camino, tristes y diciendo, ¿por qué no crezco? ¿Qué pasa? Esto, aquello. YouTube no se fija en mí, no me ayuda con... No sé... A veces sentimos que como que decaemos un poquito y esto nos da muchísimo, muchísimo, muchísima motivación como para seguir. A mí me parece un detalle precioso. Además que viene de un grupo de chicos que simplemente quieren motivarnos. Vayan a seguirlos a Instagram, vayan por su betón, no se queden sin ellos que quiero ver el suyo. Nos vemos en un próximo video. Síganme por mis redes sociales.